cerca de 50 mil dólares es la deuda que tienen instituciones públicas de diferentes niveles con la EPMAPATEM. De no ser cancelados estos valores, las obras que tiene a cargo la empresa se paralizarán. Lo que sí nos va a afectar es en la ejecución de obras, tal vez la programación de nosotros hacer alcantarillados en algunas calles de la ciudad, como en algunos sectores de las parroquias que trabajamos a través de convenios, se verán afectadas. Tendremos que bajar un poco el número de obras que habíamos programado, pues, y dar prioridad a las más importantes. Esperamos que esto no se agudice, porque obviamente cada mes está haciéndose más complicado. Hay instituciones que nos deben desde 7 meses hasta 3 meses. Por ponerles un ejemplo, la Dirección de Educación Distrital de Huaca nos debe aproximadamente casi 17 mil dólares de todos los establecimientos educativos. Igual el hospital nos debe una cantidad considerable, pues esperamos que se regularice la parte económica del país y de esta manera también nosotros poder ejecutar las obras que están programadas para el presente año. Nosotros también, como empresa, nosotros no recibimos un solo dólar, digamos así, de transferencia del Estado. Nosotros, las pequeñas cosas o grandes cosas que podemos hacer son a través del pago oportuno de las planillas, y esto también nos está afectando dentro de nuestra ejecución normal de actividades. Pese a las notificaciones que se entregan de manera mensual a los deudores, son pocas las entidades que han hecho la aclaración respectiva del por qué no se procede al pago de las planillas. Realizar las visitas a las instituciones contables y a realizar suspensiones en los servicios de agua potable. A raíz de esto, pues el día de ayer se acercaron 4 instituciones afectadas con los justificativos de ley, en los cuales obviamente demuestran que en la parte local, digámoslo así, o parte interna de cada institución han hecho los trámites respectivos de pedir la transferencia de recursos al Ministerio de Finanzas, y más bien siendo el Ministerio el que no ha ejecutado las transferencias a la EMAPA. Entonces, con estos justificativos, pues nosotros hemos tomado la disposición de volver a reanular el servicio de agua potable normal, y de esta manera pues solicito también al resto de instituciones que en su momento han sido notificadas, pues hacernos llegar los documentos oficiales donde nos demuestren que ellos han hecho el proceso de transferencia hacia el Ministerio de Finanzas para poder nosotros también considerarlo dentro de la programación. El gerente de la empresa pública municipal de agua potable aseguró que se mantendrán pendientes de las transferencias que debe realizar el Ministerio de Finanzas. Con cámaras de Johnny Galvis, Mayra Coral, El Informativo.